Hola chicos y chicas, para el día de hoy les he traído un plato que casi siempre se prepara en los hogares peruanos. Esto es un delicioso estofado de pollo, claro, al estilo fiesta, fácil y rápido de preparar. Así que, sin más preámbulos, veamos el video. Bueno chicos, entonces pasamos a preparar nuestro rico y delicioso estofado de pollo. Para eso tenemos nuestro pollo, tomate, papa, alverjitas, zanahoria, tenemos la sal, aquí tenemos nuestras especies, comino, pimienta, sazonador, achiote, cebolla, el ajo y nuestro laurel. Y también tenemos para ponerle aceitunas y un poquito de pasas. Primeramente aquí tenemos nuestro pollo, ya está bien lavadito, y lo que tenemos que hacer es condimentarlo, echarle la pimienta, un poco de comino, un poquito de sal y lo vamos a mover. A continuación vamos a licuar este tomate. Bueno, normalmente siempre lo hacen picadito, pero yo lo licúo porque me resulta más rápido, se cocina más rápido también. Es más práctico para mí. Un poquito de agua. Y lo licuamos. Entonces un chorrito de aceite y a dorar nuestra cebolla. Me acabo de echar ahorita el ajo para que vaya dorando de una vez en nuestro aderezo. Y aquí le vamos a echar pimienta, de nuestro comino, un poquito de achiote para que le dé colorcito, si es necesario después le echo un poquito más, seguimos moviendo. Bueno, entonces ahora vamos a echar nuestras fresitas. Le damos como una selladita antes de echar nuestro tomate. Ya lo tenemos licuado. Bueno, aquí como ven, ya hemos echado nuestro tomate. Lo vamos a ir moviendo para que se vaya integrando con nuestras fresitas. Y este es un plato muy rápido, el pollo se cocina bien rápido. Bueno, ya pasaron unos minutitos sirviendo, entonces vamos a echarle aquí nuestras verduritas, nuestras alverjitas y nuestra zanahoria. Me olvidaba de echarle la hojita de laurel, sazonador. Y una puntita de sal. Seguimos moviendo. Y ya tenemos que tener lista nuestro líquido para echar. En este caso le voy a echar un poquito de caldo de pollo, pero si no tienen le pueden echar también un poquito de agua. Movemos, luego vamos a rectificar la sal, tapamos y esperamos unos 15 a 20 minutitos que se cocine el pollo. Ya regresamos. Bueno, miren entonces cómo está quedando nuestro rico estofado.
Ya pasaron los minutitos que les dije. Ahora vamos a incorporar la papa. Y vamos a echarle un poquito más de líquido para que cocine. Y lo dejamos que vaya cocinando por unos 7-8 minutitos para que cocine la papa. Y ya regresamos. Bueno, veamos entonces cómo está quedando nuestro rico estofado. Para saber si ya está la papita, vamos a pincharla con un tenedor. Si vemos que entra más de la mitad, eso quiere decir que ya está listo entonces nuestro guiso. Para echarle lo siguiente. Le vamos a echar pasitas y le vamos a echar unas cuantas aceitunas. Pero este es opcional. El que quiere lo puede echar y el que no, bueno, no lo echa. Movemos. Miren qué rico. Y aquí en este punto probaremos ya nuestra sal. Bueno, como les vuelvo a repetir, yo acabo de echar pasitas y aceitunas. Pero esto es opcional. Si ustedes desean, lo echan a su preparación. Y bueno, ahora nos toca simplemente probar la sal. Le falta un poquito más, así que le vamos a echar y de último nuestro perejil. Damos una última movida y nuestro plato quedó listo. Y así queda el plato del día de hoy, chicos. Si les gustó el video, no se olviden de darle entonces un dedito arriba y suscríbanse al canal. Gracias y hasta pronto.